68 y ahí está formadito. 68. Ya estamos listos para el encuentro semana 2 de los de invictos. Lobos WAP viene de ganarle a los Halcones de la Universidad Veracruzana. Pumas Zacatlán hizo lo mismo hace 8 días ante Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ahí los capitanes ya listos para la foto y listos para unos minutos más y dar inicio al encuentro. Van ahí listos equipos especiales para celebrar el kickoff. Aquí viene Lobos WAP realizando patada de salida. Le dejan botar el balón, se va hasta el touchback y nos vamos a la yarda 35. Perdón, la yarda 25 con primer y 10 para Pumas Zacatlán. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Quarterback de escopeta presenta dos receptores por la derecha. Flex por la izquierda, uno solo, van por el centro del campo. Rompe primer tacleo, rompe la línea de golpeo. Y tendremos una segunda oportunidad con 2 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, van por 2 yardas los zacatlecos. De escopeta, van a bajar el balón por el centro del campo. Ya tiene primer 10, sigue avanzando, cruza la yarda 40. Hasta la 42 hay primero y 10 para Catlán. Segunda, primera oportunidad, 10 por avanzar. Va a Catlán desde su yarda 39 con primero y 10. De escopeta quarterback sin corredores. Puro receptor en la formación.
Le cargan al quarterback, se escapa del primer contacto, sigue libre y es el mismo quarterback quien va a buscar primero y 10. Aguanta el contacto y hay otro primero y 10 para Catlán. Carrera de 12 yardas para los de Azul y Oro. Tenemos otro primero y 10. Pase rápido adentro, lado derecho. Bola libre y parece que... No, parecía por un momento que Lobos le quitaba la bola a Pumas Acatlán, pero el receptor acatleco atento para recuperar la ofensiva. Segunda oportunidad, quarterback bajando el balón por lado izquierdo. Y tendremos... Primero y 10 para Pumas Acatlán. Acatlán en la yarda 33 del otro lado. En primera oportunidad 10 por avanzar. Va el quarterback, suelta el pase, es incompleto. Va quarterback, rolado al lado izquierdo, pero entró la defensiva y hay captura de quarterback. También hay pañuelo, vamos a ver de qué se trata. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ya va la carrera por el centro y el acatleco va a ser detenido. Avance de unas 4 yardas para Pumas Acatlán. Le va a quarterback. Tercera oportunidad, van por 3 yardas. Lobos va a observar el camino por la izquierda y hay pérdida de yardas para Catlán. Cuarta oportunidad. Y conteo largo, trataban de provocar el castigo de la defensiva, no lo concede Lobos. Y ahí está Acatlán soltando el pase rápido afuera. Incompleto el envío. Segunda. Es primero y 10 para Lobos Buap. Aquí vienen los de Puebla con carrera en su primera oportunidad. Acarreo de unas 4 yardas para Puebla. Sin reunión, sacando las jugadas el equipo de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Allá van con carrera otra vez por el centro, pero Acatlán no deja avanzar a los corredores de Lobos. Ahí está el pase al centro, completo, sigue moviendo las piernas, aguanta el contacto y habrá tercera oportunidad, faltándole todavía unas 5 yardas a Lobos para primero y 10. Allá va Lobos por esas 4 yardas para primero y 10, el pase otra vez al lado izquierdo, pase completo, pase de primero y 10 para Lobos Buap. Lleva el pase lateral completo. Sigue de pie receptor. Se quita 2 contactos. Un tercero ya no puede. El daño está hecho. Hay avance de unas 7 yardas para Lobos Buap.
Segunda oportunidad. Van por 4 yardas los Lobos. Va la presión sobre el quarterback, se escapa de ella y tiene 1 y 10. Llegó hasta la yarda 49, el oficial le pone el balón en la yarda 47. Vamos a ver dónde finalmente es colocado el balón, pero es 1 y 10 para Pumas, perdón, para Lobos Puebla. Rápido y sin reunión, están sacando las jugadas. Los de Puebla, los Lobos, a la yarda 50, pase completo. A correr por fuera. En esta oportunidad hubo pérdida de yardas para Lobos. Tercera oportunidad. Quarterback de escopeta. Un tanto largo. Van por 8 yardas. El pase a la izquierda y es interceptado. No, dice el oficial que es incompleto. El balón tocó el pasto, así que no hay recepción ni intercepción. Cuarta oportunidad para Lobos Puebla. Equipos especiales de despeje. Patada bastante alta, pero un poco corta. Así que tendremos el balón en la yarda 15. Desde ahí, primera oportunidad y 10 para avanzar para Catlán. ¡Venga, Lobos! Bueno, el castigo en contra de Acatlán los hace ir para atrás a la yarda 8 para primero y 10. A correr por el lado derecho. Segunda oportunidad, van por 6 yardas los acatlecos. Allá a correr por el lado izquierdo, se cortó al centro. En el corte consigue el 1 y 10 para Acatlán. ¡En la defensa! Primera oportunidad, 10 por avanzar. Allá va Catlán en esta segunda oportunidad. Pase al lado izquierdo, pase completo. Fumble, la bola es libre y la bola es para Lobos. Lobos, Guap tiene la ofensiva en territorio acatleco. Allá va Lobos. Pase es completo. Cerca del 1 y 10, le va a faltar una yarda a Lobos Guap. Segunda oportunidad. 1 yarda por avanzar. Pase. No, es carrera por el lado izquierdo. Para conseguir 1 y 10. Si está en la 10 será 1 y gol. En la 11 será 1 y 10. 1 y gol para Lobos Puebla. Va para atrás quarterback. Suelta el pase al centro y es incompleto. Allá va Lobos. Pase al centro, incompleto. Lleva el pase a la esquina, pase completo, anotación. Touchdown de Lobos Puebla. Agarrando, la anotación es buena, va ganando el juego de los Lobos Puebla.
Chuck Block anula la anotación. Van 10 yardas para atrás a repetir la oportunidad. Se recuperan yardas, pero no las suficientes para acercarse a la anotación. Bueno, el castigo fue doloroso para el equipo de Puebla. Van a tener que intentar un gol de campo de 34 yardas, el cual es malo. Así que Acatlán mantiene en ceros sus diagonales tras perder una bola en la yarda 38. Por carrera Pumas Acatlán en primera oportunidad avanza. Avanza una yarda. Pase interceptado y aquí viene Puebla con la devolución acercándose a primer gol. Yarda 8 para Puebla, primer gol. Primer gol, yarda 8, van por tierra, por el centro, se mete a la yarda 5. Desde ahí tendremos segunda y gol. El pase es incompleto. Mucha la presión sobre el quarterback. Iniciar esta segunda o cuarto del encuentro, 0-0 el marcador y con una serie de emociones al final del primer cuarto, intercambios de ofensivas. Por el centro intentaba avanzar, pero le ponen una muralla blanca a los lobos, a los acatlecos. Ahí va Catlán. Bueno, inicia el segundo cuarto a Catlán con puntos en contra. En un safety, captura de quarterback dentro de las diagonales acatlecas. Primeros dos puntos para Lobos Buap. Y aquí vienen los Lobos a recibir la ofensiva. Viene la devolución por parte de Lobos. Ah, cruzó la 40, tal vez la 45. Los oficiales dicen que la 42 será primero y 10 para Lobos Buap. Ahí está la carga de la defensiva, echando para atrás al corredor de Lobos Buap. Ahora va, que el pase al escape al lado izquierdo. Pase completo y el avance le da unas 4 yardas para el avance, colocándose en tercera y 8 por avanzar. Pase completo a la izquierda, buscando primero y 10, y se va a quedar cerca, no le alcanza la distancia, le falta una yarda. ¡Segundo!
despejar la ofensiva. Lobos Buap, se pide recepción libre. El bote entra a las diagonales. Así que Acatlán sale a su yarda 20 con primero y 10. La lleva Catlán por un pase largo. Ahora va que suelta el envío. Y es incompleto el pase. Coreback, ha salido del campo, el despeje, problemas para el fildeo. Y bueno, estos problemas aprovecha Acatlán para evitar la devolución de Lobos WAP. Lobos WAP, a la yarda número 20. Coreback, pase completo. Avance de 5 yardas aéreas para Lobos WAP. Coreback por el centro dejó correr a Lobos. Se acerca a una yarda del primer 10. Van por una yarda en tercera oportunidad. Por el centro del campo, no va a pasar. Se quedó en la línea de golpeo. Cuarta oportunidad para Lobos WAP. Allá va Catlán por el lado derecho. Ya voló un pañuelo, bajó la defensa y tacleó al corredor. Ahí apenas. Espera lo que nos indica el referencia. Agarrando en contra de. ¡Agua 52! ¡Agua! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!
oportunidad. ¡Esa defensa! Y van por 11 yardas. El pase al centro, pase completo, primero y 10 para Pumas Zacatlán. Entra la defensiva, el quarterback sigue de pie, aguanta contactos y no hay mucho avance, solamente una yarda para Catlán. Allá va el pase, muy largo, incompleto. Tercera oportunidad para Acatlán. Van a las diagonales, el envío es completo. Y es primero y gol para Pumas Acatlán, yarda 1. Primero y gol para Pumas Acatlán. Una yarda para Acatlán. Va para atrás a Catalán. Resta 1.55 en el reloj de juego, segundo cuarto. Y hay jugada sorpresa. Hay primero y 10 para Lobos WAP. Y un poquito más, tenemos primero y 10 para Puebla. Personal del coreback para los Lobos WAP. Lobos en una segunda oportunidad. Oportunidad 10 por avanzar. Coreback suelta el pase y es interceptado. Andrés.
Roberto. El extra es bueno. Marcador. Marcador. Grupo Indy. Puma Zacatlán 7. Tiempo en Acatlán, 7 para Pumas Acatlán, 2 para Lobos Puebla, Liga Mayor, Onefa, semana 2. Bueno, hemos iniciado ya el tercer cuarto del encuentro. 7-2 lo gana Acatlán a Lobos Buap. Los visitantes tienen la ofensiva en la yarda 38. Por tierra van a mover el ovoide del lado izquierdo. Acarreo de unas 4 yardas para Lobos Buap. Está escapando el corredor de Lobos. Allá va en la esquina, falta un hombre, está en la 10, está adentro. Touchdown Lobos Buap. Allá va la patada y es bueno el gol del punto extra. Tenemos 9 para Lobos Buap. 7 para Acatlán en este inicio del tercer cuarto. Ahí está listo el equipo de Lobos Buap, que le acaba de dar la vuelta al marcador. Toma la ventaja en este inicio del tercer cuarto. Va Pumas Acatlán con la devolución por el centro. Bueno, el regreso. Hasta que se le pone enfrente los Lobos y lo frenan en la yarda 33. Yeah!
va Catlán. En esta carrera, en el brinco lo pescan. Lo sacuden, aguanta el contacto y hay buen avance para Catlán. Dejando el corredor por el lado derecho, Lobos está siendo amenazado con otra vez hacer daño en su marcador. Segunda oportunidad y otra vez a correr por fuera, no van por el centro, castigan al quarterback. Le llegan cuatro contactos al que comanda la ofensiva de Acatleca. Tercera oportunidad y unas 4 yardas por avanzar. Conteo largo. Allá va Catlán, el pase lado izquierdo, pase completo. Ahora a buscar el primer y 10. Y le va a alcanzar para primer y 10 a Catlán. Le faltaron 2 yardas a la ofensiva a Acatleca. El pitch lado derecho. Tiene primer y 10. Y hay primero y gol en la yarda 3. Primero y gol para Catlán. Ahí está de mano el quarterback. Sale por la derecha, intenta una optativa, pero enfrente están los Lobos WAP. El equipo acatleco ante Lobos WAP. Falla el extra Acatlán, así que se quedan 13 puntos para Acatlán, 9 para Lobos WAP. La patada va a salir y va a ser castigado el equipo acatleco. A despejar Lobos WAP. La bola sale y tenemos primer 10 para Catlán en su yarda 24. Primera oportunidad y largo por avanzar, se ha convertido en unas 20 yardas por avanzar para Acatlán. Una serie de castigos antes de sacar la jugada, los tiene ahí. El pase es incompleto. Quarterback. Va en la carrera por el lado derecho, lo encontraron en el corte y lo detienen antes de que cruce la línea de golpeo. Pase al centro, pase interceptado y aquí viene la devolución por parte de Lobos WAP.
Para back, busca, busca. Después de la intercepción no encuentra el receptor y hay captura de cornerback. Alcanzó a regresar a la línea de golpeo. Perdió una yarda no solamente. Segunda oportunidad y 12 por avanzar. Aguanta, va a ir largo. Pase flotado, pase incompleto. Bueno, el castillo es en contra de Acatlán. Primero y gol para Lobos. Ahí en la yarda 9. Van a correr por el centro del campo. Empuja el corredor. Gana una yarda en este acarreo. Segunda y gol. Pase flotado a la esquina y es... ¡Anotación de Lobos Buap! ...15-3 el marcador y con el extra es... ...es bueno, así que son 16 puntos para Lobos Buap... ...13 para Pumas Acatlán, tercer cuarto del encuentro. A ver, devolución por parte de Acatlán. Ya salió a la yarda 15. Busca la yarda 20. La tiene, está en la 25, la 30. Sigue moviendo las piernas. Volaron los pañuelos. Vamos a ver si el balón se queda en la yarda 32. O va para adelante o va para atrás con los pañuelos. De Pumas, Acatlán desde la altura de la yarda número 20. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Por debajo tiene problemas para entregar el balón. Y en la carrera. Primera oportunidad para Pumas Acatlán. Ahí va el envío. Aguanta el contacto y será segunda oportunidad y 3 por avanzar. ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa! Pase completo. No, se le va de las manos al receptor. Tercera oportunidad y faltan 3 yardas para primer 10. Coreback va a soltar largo el brazo. Y es incompleto. Hay pañuelo, interferencia de pase. Castigo en contra de Lobos. Pone primer 10 para Pumas Acatlán. El pase es completo. Aguantó el contacto el corredor. Segunda oportunidad. Le lleva al quarterback, esconde el balón en la cara. Pase va por tierra por el centro del campo. Está cruzando el centro y tiene primer 10 Pumas Acatlán. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Le muestran carga al quarterback en el inicio del cuarto cuarto. 16-13 lo gana Lobos Buap a Pumas Acatlán. Va por el centro la carrera, se encontró el espacio.
Le pegaron abajo, aguanta el golpe y le faltan 4 yardas para primero y 10. Segunda oportunidad. Quarterback va para atrás. Suelta el envío, el pase es completo. Tiene primero y 10, sigue moviendo las piernas y va a ver. Primero y gol para Pumas Zacatlán. Primero y gol, allá va Zacatlán y es touchdown de Pumas Zacatlán. Vuelve a tomar la ventaja el equipo acatleco en el inicio del cuarto cuarto. 19 a 16 lo gana Pumas Zacatlán hasta el momento. El extra es bueno, así que ya son 20 puntos para Pumas Zacatlán, 16 para Lobos WAP. ...20-16 lo gana Acatlán en este inicio de cuarto cuarto. Inicia la devolución. No, no va a haber devolución. Touchback. Yarda 25, primero y 10 para Lobos WAP. Y a ver, pase, Hitch completo. Ahora seguir los bloqueos para ganar 3 yardas. Una ganancia de... Segunda oportunidad, 7 por avanzar. Ahí está quarterback bajando el balón, engaño de pase. Por fuera al lado izquierdo encuentra el camino. Y hay primero y 10 para Lobos WAP en esta carrera por el lado izquierdo. Primera oportunidad, 10 por avanzar, allá va Lobos otra vez por tierra. Carrera por el lado izquierdo, le da 5 yardas. Le va la carrera por el centro. Buen avance para Lobos. Tercera oportunidad, serán por 4 yardas para primero y 10. Tercera oportunidad. Quarterback bajó el balón, engañó por el centro con el corredor y sale él por fuera del obstáculo lado derecho. Primero y 10, Lobos WAP. Ahí está Lobos. Primera oportunidad. Optativa al lado izquierdo. Número 5 intenta escaparse, ya lo consiguió. Atacó a los corners lado derecho y les ganó 3 yardas en este carreo. Segunda oportunidad. Por el centro del campo intenta correr y lo está consiguiendo. Cuarta oportunidad, faltan 5 para primero y 10. Se mantiene el quarterback dentro del campo. Y allá va Lobos por ese primero y 10. No encuentra el receptor. Va a tener que correr el quarterback. Va a buscar esas. Sigue de pie y no llegó. Pase. Es completo, pero no hay mucho avance para Pumas Zacatlán. ¡Vamos!
atrapando y... Acatlán con un primero y 10. En la yarda ya 34 del otro lado. Coreback busca receptor, ya localizó, es completo y hay primero y 10 para Pumas Acatlán. Primera oportunidad, 10 por avanzar, el pase por el lado izquierdo. Es completo, pero no hay avance en esta jugada aérea. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Aquí va por el lado derecho. Corrige al lado izquierdo, sigue de pie el quarterback, busca primero y 10. Se va a quedar a 2 yardas de conseguirlo. Es primero y gol para Pumas Acatlán. Por el centro la carrera, touchdown Pumas Acatlán. Van por el extra. Es bueno, así que ya son 27 puntos para Pumas Acatlán, 16 para Lobos WAP. Oportunidad 10 por avanzar. El pase es completo y es pase de primero y 10 para Lobos WAP. Primero y 10 para Lobos WAP. Allá va otra vez Lobos WAP. Ahora por carrera le estorba a su propio compañero. Y hay pérdida de yardas por parte de Lobos WAP. Aguanta el pase el quarterback. Es perseguido y hay el balón en la yarda 40. Desde ahí tercera oportunidad y 7 por avanzar. Quarterback, el pase es bateado. Ahí va Catlán, en primera oportunidad 10 por avanzar. De escopeta quarterback. Ahí esperando el centro, un coteo largo ajustando la señal. Sale en a pase y el quarterback tira al centro. Es incompleto, le alcanzó a meter la mano el número 11. Desvía la trayectoria del ovoide. Segunda oportunidad. Quarterback es capturado y va para atrás. Tercera oportunidad y largo.
15 por avanzar para Pumas Acatlán. 15 yardas es que necesita. Allá va por el lado izquierdo y otra vez siendo detenido la ofensiva acatleca. Cuarta oportunidad de entregar la ofensiva. Cuarta oportunidad y hay equipos especiales de despeje. Aquí viene la devolución y es maltratado el fielder. Fuerte el castigo de tacleo que comete el número 29. Totalmente legal el contacto y lo deja sembrado ahí en la yarda 28. Bueno, que restan 2 minutos 20 segundos en este último cuarto. 27 a 16 el marcador. El pase a la derecha es pase completo, pero rodilla al pasto. Pase completo. Avance de 6 yardas. Buscan 4 yardas en segunda oportunidad al aire otra vez a la esquina. Es incompleto. Pase, se lo batearon en la línea, es pase incompleto, cuarta oportunidad para Lobos Buap. La defensa. Cuarta oportunidad, allá va Lobos por el primer 10 y es pase incompleto. Primer 10 para Pumas Acatlán en la yarda 34. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Hay retraso de juego en contra de Acatlán. Primera oportunidad y 15 por avanzar. Allá van al aire. El pase es completo. Pase completo. Se apuran los acatlecos, quieren una anotación más en este final del encuentro. 1:27 lo que resta en este cuarto. Optativo al lado derecho. El acarreo por el lado derecho es bueno, se acerca el primer 10, le falta una yarda a Acatlán. Tercera oportunidad y 2 por avanzar. Va coreback, suelta el pase, lado izquierdo, pase completo. Primer 10 para Pumas Acatlán. Acatlán en primer y gol. Le escapa de primer golpe. Suelta el envío a las diagonales. Pase incompleto. Pase incompleto. Segunda oportunidad. Y segunda y gol en la yarda 5. El pase es incompleto. Tercera oportunidad y gol. Misma 5 yardas por avanzar. Coreback otra vez al aire. Aguanta la línea. Le da su tiempo al coreback. Lo flota al lado derecho. Y es pase completo. Pase de touchdown para Pumas Acatlán. Hace la anotación. 6 puntos más. El marcador se pone 30 a 16. Cuando se espera el intento del punto extra. El Dragon Toque le hace una finta. Es
Este no es bueno y el marcador Mecano nos indica. ...33-16 lo gana Pumas Zacatlán a Lobos WAP, últimos 7 segundos del encuentro. Quizá esta sea la última jugada del partido. Va a haber devolución. Inicia el regreso por parte de Lobos WAP. Lado derecho. Corte más y se acabó. Gracias a todos los que asistieron a este partido. Recordándoles que los Pumas Zacatlán regresan a casa hasta el 5 de octubre. Cuando recibamos a los Lobos Autónoma de Coahuila. Por lo pronto tendremos dos viajes a Cancún y a Veracruz. Y el Lobos WAP, donde les un gran aplauso por el esfuerzo que dieron.